Bienvenido a Masterclass Photographers, la escuela de fotografía y producción audiovisual más grande de habla hispana, que desde su fundación ha sido la inspiración y el impulso de muchos profesionales que hoy viven de su pasión. Actualmente, con la nueva modalidad de formación en línea, contamos con increíbles cursos en los cuales podrás aprender de los mejores fotógrafos y videógrafos reconocidos a nivel mundial. Encontrarás cursos completamente gratis que te permitirán conocer los diferentes rubros de la fotografía para poder decidir y especializarte en uno de ellos con nuestros planes de formación intensivos. Tenemos cursos desde fotografía de newborn, fotografía de boda, Photoshop, técnicas de iluminación, producción audiovisual, fotografía de maternidad, fotografía gastronómica y mucho más. Con las distintas formas de aprendizaje que tenemos para ti, podrás unirte a los cursos de fotografía en vivo con los ponentes y obtendrás acceso a clases grabadas por tiempo ilimitado para que puedas estudiar a tu propio ritmo y en cualquier lugar. En cada curso se llevan a cabo ejercicios y prácticas totalmente en vivo en los que podrás apreciar a detalle el flujo de trabajo de un fotógrafo profesional y resolver todas tus dudas en tiempo real. Al finalizar, obtendrás un diploma que acreditará tu preparación profesional con nosotros. Además, podrás unirte a nuestro directorio de fotógrafos profesionales que te ayudará a posicionarte como fotógrafo destacado en tu ciudad. ¿Qué esperas para ser parte de esta gran comunidad y convertirte en todo un profesional de la fotografía? Masterclass Photographers, especialízate en fotografía y vive de tu pasión. Muy buenos días. Hola, hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Aquí estamos ya en el quinto día de Expo Foto Masterclass Live 2021. Una maratón fotográfica, ¿verdad, Mercedes? La verdad es que sí. Decíamos aquí que en lugar de Expo Foto le tendríamos que haber puesto Maratón Foto. Pero bien, bien. Muy animados, muy contentos, sobre todo por toda la gente que se está conectando, que ven las clases ya sea en vivo o después grabadas. Muchísimas gracias a todos. A todos, que ya estamos a punto de llegar a los 37.000. 37.000 personas que se han inscrito durante toda esta semana y durante el último mes para ver las conferencias, que algunos están en vivo y otros las están viendo en diferido. Y nada, animarlos a que nos sigan en todas las redes sociales, Masterclass Photographers, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, que visiten nuestra web y que coloquen los hashtags, ¿no? Que nos etiqueten también y etiqueten a los ponentes que estén viendo. Y sobre todo, bueno, pues si nos pueden ayudar con una recomendación, si os está gustando todo el contenido que hemos ofrecido durante esta semana y nos ayudan a recomendarlo con sus colegas y fotógrafos, estaremos siempre agradecidos. Y nada, también con quién tenemos que estar muy agradecidos, Mercedes. Pues con todas las marcas que han hecho que esto sea posible. Como ven ahí, son muchas marcas que han estado con nosotros en esta edición y también que vienen apoyándonos desde hace varios años. Muchísimas gracias a todos vosotros, porque la verdad, pues este gran evento no sería posible sin vuestra ayuda, que son los que están ayudando a, pues, a traer a todos los ponentes, conferencistas. Muchísimas gracias a todos. Sobre todo, bueno, tenemos ahí a una marca que ahí está, a Click Fotografía. Así es, Click es el estudio donde estamos. No sé si por ahí tengan activa la cámara 2. Y nos vemos, hoy hemos cambiado el fondo del ciclorama para hacerlo un poquito más colorido y llevamos toda la semana produciendo aquí, estamos muy contentos. Es un estudio que está en Ciudad de México y tiene 3 foros, tiene cabina de audio, tiene para hacer coworking, en fin, es un lugar muy agradable para estar, que se respira mucha tranquilidad, mucha creatividad, estamos muy contentos y tú también puedes venir a probar estas instalaciones siguiéndolos en las redes sociales, porque además de que pues, rentan horas de estudio, están dando 20 horas gratis a 20 ganadores a las personas que lo sigan en sus redes sociales, como ClickMX en Instagram y en TikTok y MXClick en Facebook. Entonces, agradecer muchísimo a Click, agradecer a todos los patrocinadores que están trayendo todo tipo de temáticas. Ayer cerramos con una charla de cómo hacer tus presupuestos para marketing gracias a Fujifilm. Con Click nos han enseñado a hacer streaming, retratos ejecutivos, en fin, la temática es súper, súper, súper variada. Y además, comentar que hemos estado leyendo durante todas estas conferencias, oye, yo es que vivo en Chile, yo vivo en Colombia, ¿y por qué aquí no tengo descuentos? Bueno, dos cosas, si tú eres distribuidor de fotografía, si eres representante de una marca y quieres
ofrecerle descuentos a toda la comunidad de Expo Photo Masterclass, escríbenos y forma parte del directorio más grande de marcas para fotógrafos y aporta a la comunidad con contenido. Escríbenos, o si conoces a algún distribuidor que crees que pudiera llegar a aportar, que no esté en México, que pueda ofrecer cosas en otros países, en España, en Colombia, en Chile, todos son bienvenidos, solo nos tienen que escribir. ¿Y qué tenemos el día de hoy, Mercedes, viernes 15 de octubre? ¿Qué vamos a ver durante todo el día? Hoy tenemos muchísimas conferencias, como pueden ver ahí en la pantalla. Empezamos el día muy fuerte con Cristian Cardona, fotografía de boda. Les va a encantar su conferencia. Luego vamos a seguir con Maxi Oviedo, que nos va a hablar un poquito de composición, seguido de Juan Ewan, gracias a Turicia. Vamos a seguir con Cristian Salvatierra, gracias a Sony. Bueno, tenemos muchísima gente el día de hoy. Con Daniel Blanco, que va a dar un review de una cámara Sony. Con Florence Serfati, que nos va a hablar un poquito sobre la fotografía de paisaje. ¿Con quién más? Con Nicole Holmes, que vamos a estar hablando sobre la fotografía en blanco y negro. Con Adobe, gracias a Adobe, va a estar aquí Alter Imago. Y luego vamos a seguir con Eric Vicino. Vamos a tener un shooting gracias a Sony. Y bueno, va a estar el día increíble. Tómenle captura de pantalla para que vean todos los horarios. No se lo pierdan. Y aquí nos vemos a esas horas para que vean las superconferencias que tenemos hoy. Súper bien. Y bueno, ¿a quién tenemos hoy? Que es alguien que ya ha estado muchas veces en Masterclass Photographers, tanto en el evento presencial como en tours, como impartiendo Zooms en vivo. Es un crack de la fotografía de bodas, ¿cierto? Sí, 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 hoy tenemos pues a Cristian Cardona, que es parte de la familia de Masterclass, que la verdad estamos súper contentos de que haya confiado otra vez con nosotros. Como dijo Héctor, pues es un fotógrafo ya de la casa con el que siempre estamos trabajando y bueno, es un fotógrafo colombiano que la verdad vayan a seguir a su cuenta de Instagram que viene en pantalla para que vean más de su trabajo. Es increíble cómo maneja el flash, los colores, la composición. Tiene un trabajo increíble y hoy nos va a estar hablando un poquito más sobre todo su trabajo. Así que aprovechen la conferencia que les va a estar dando y bueno, estoy segura que les va a encantar su clase. Un fenómeno de la iluminación, de manejar los flashes. Sí, los colores. Los colores, con esto de MacMoth, que también es patrocinador, gracias a Profoto Accesorios, que también nos hablará. Es muy reconocido en todos los directorios de fotógrafos y es un crack impartiendo talleres. La gente siempre sale encantada y también es de que cuando da un taller es como el Vicente Fernández en México, que hasta que la gente deja de aplaudir, él no termina de enseñar. Y vamos a tener también taller con él, ¿verdad? Sí, vamos a tener un curso que inicia en noviembre, el 22 de noviembre. Bueno, es un taller súper intensivo, los que lo han tomado lo saben. Y como dijo Héctor, hasta que no termina de contarlo todo, hasta que no termina de sacar toda la información que tiene, no terminamos las clases. Así que si quieren aprender fotografía de boda, iluminación, sobre todo sus técnicas que utiliza de iluminación que les sirven para cualquier tipo de fotografía, apúntense ahí al curso. Tienen un código de descuento que es Cardona500 para que vayan y lo aparten, estén ahí con nosotros en nuestro taller. Y aparte, también pueden participar en un sorteo. Solo por la expo, ¿eh? Porque es que aquí o sea, estamos durante la semana de la expo y unos días más, seguramente dejemos este giveaway, creo que va a estar hasta el lunes, que vamos a entregarlo, pues pueden participar siguiendo las cuentas de Cristian Cardona y de Masterclass Photographers, y este giveaway aplica para todos los países, en este caso menos para Colombia. Así es, ¿no? Así es. Quisimos darles la oportunidad, ¿no?, de alguien, de que se lo ganara a alguien que no esté tan cerquita de Cristian y que tenga la oportunidad de ir a un curso con él. Así que quisimos darles la oportunidad a todos para que puedan participar. Y bueno, los de Colombia son unos afortunados porque pueden ir a los cursos con él. Así que bueno, ahí tienen las bases para participar. Es súper fácil ir a la cuenta de Masterclass y seguir los pasos que vienen en la publicación. Así es. Y nada, sin más, comentarles que durante la conferencia van a poder ir haciendo preguntas. Mercedes va a estar aquí moderando. Entonces, entra vídeo y damos paso a Cristian Cardona.
Cristian, ¿cómo hola, estás? ¿Cómo están? Hola, hola. Antes de que me pasaran, estaba riéndome con lo de Vicente Fernández. Muchas pero gracias, es. Pero un poquito fuerte la comparación. Pero es cierta, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Así es, Cristian. Pues bienvenido a tu casa, que ya sabes que es tu casa. Y el foro es tuyo. Estamos deseando escuchar tu charla, tu masterclass. Vale, así, así es. Ahí mencionarte, vamos a estar poniendo una serie de preguntas que nos vaya dejando el público. Tú no te preocupes y cuando tú me digas, te voy pasando preguntas. Vale. Muchísimas gracias. Por la invitación. De verdad, como saben, yo soy feliz siempre estando acá con ustedes. Una maravilla volverlos a ver y pues nada, vamos al grano entonces. Venga. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo están, muchachos? Un gusto de nuevo estar aquí con Masterclass. Lo primero, pues, un enorme agradecimiento pues, a todos ustedes por estar aquí conectados, pues, a Masterclass, a Héctor, a Mercedes, a todo el equipo que trabaja con ellos. Un poco a raíz de las experiencias que hemos tenido en conjunto, ya Héctor algo lo mencionó, que pues, hemos estado en talleres presenciales, en talleres online, en el Masterclass presencial. Una de las cosas por las que la gente creo me conoce es un poco por el manejo de iluminación, el manejo de los flashes, de los geles, de todas las herramientas de MacMod y pues otro tipo de herramientas. Entonces, pues dada la oportunidad, dada que pues, venía este evento, hablando pues con todo el equipo de Masterclass, les planteé hacer una presentación diferente a la que ya mucha gente conoce de mí. Y hoy vamos a entrar un poco en detalle de temas un poco más relacionados con iluminación, pero desde la manera en la que yo la entiendo y la percibo. Para muchos de los que no me conozcan, mi nombre es Cristian Cardona, soy fotógrafo de bodas y fotógrafo escolar desde hace más de 20 años. Soy radicado en Colombia, soy venezolano, pero radicado y pues, de nacionalidad colombiana. Soy casado, tengo tres hijos, soy diseñador gráfico y durante muchos años he estado dedicado especialmente a la publicación y edición de libros en mi país, especialmente para el sector educativo de colegios y universidades. Un poco gracias a la experiencia y el contacto con este negocio, pues llegué también un poco por rebote al tema de las bodas y buena parte de lo que hacemos día a día es hacer retratos, especialmente para muchachos de graduación. Esa misma experiencia y ese mismo tiempo de trabajo que me ha dado en los colegios me permitió de alguna manera practicar mucho con mis flashes, practicar mucho con iluminación, un poco forzado para poder tener que resolverle retratos de graduación creativos a los muchachos con los que trabajo. Esto lo trasladé un poco a lo que hago con bodas y fue un poco cuando se empezó a dar a conocer un poco mi trabajo por el tema precisamente del manejo de los geles, del color y demás. Y tuve la oportunidad de volverme embajador de la marca MacMod, por lo cual, pues, creo mucha gente empezó a saber de mí. Pero bueno, para los que no me conozcan, voy a pasarles un video, un poco de mi portafolio y comenzamos a hablar ya puntualmente de lo que vamos a hablar hoy. ¿Ok? Entonces, les paso el video y continuamos. I'm
Ok, antes de que entremos como en materia, quiero poner en contexto algunas cosas de las que quiero hablar. Como ustedes saben, muchachos, el tema de ser fotógrafo, especialmente en el mercado de las bodas, ya no solo se limita al tema de hacer buenas fotos. Hace unos años, tal vez, era más fácil quizás entrar en un mercado que no era tan competido, en el cual no era tan fácil generar una difusión de tu trabajo gracias a las redes sociales, en el que una vez tenías ya un mercado ganado, pues era muy, pues no muy, pero mucho más fácil de alguna manera percibir clientes, de tener, digamos, un ritmo de trabajo mucho más fluido. Eso ha ido cambiando en los años, obviamente, por muchas razones, no solamente por el número, el mayor número de colegas trabajando, sino asimismo porque pues, la fotografía en general en el mundo se ha masificado de todas las maneras. Es que todo el mundo prácticamente es fotógrafo. Todo el mundo de alguna manera ya tiene acceso a una cámara y una cámara que tiene prestaciones altísimas con las cuales pueden realizar buenas fotografías. Entonces, el tema va más allá ahora de ser simplemente pues, fotos bonitas, ¿sí? Pero claramente son un punto importante ahora dentro de lo que tenemos que hacer como fotógrafos. Entonces, hoy vamos a hablar en particular de uno, obviamente. Vamos a hablar del tema de portafolio. Y a pesar de que este tema entro como contradiciendo un poco lo que vamos a hablar, es tan importante como todos los demás que voy a mencionar en este momento. En este momento, un fotógrafo que no esté manejando bien su servicio al cliente, sus relaciones públicas, que no está haciendo un buen marketing, que no tenga un impecable manejo administrativo, comercial, contable, que no tenga un buen manejo de proveedores, etcétera, 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 pues obviamente está perdiendo muchísimo o puede estar quedando por fuera de la competencia. Pero claramente hay un factor que es como el anzuelo, ¿cierto? Es como si fuéramos una especie de pescador, pues estaríamos poniéndole algún tipo de carnada a nuestros clientes para captar su atención, ¿verdad? Y ese anzuelo definitivamente es el portafolio, ¿sí? Y ese es el del que vamos a empezar a hablar hoy. No solo en el aspecto de cómo potenciar este portafolio, sino asimismo qué herramientas pueden incorporar ustedes a su trabajo, a la manera en la que ustedes ya hacen fotografía, para que este portafolio esté por encima de la media de este enorme flujo de fotografías que se ven a diario en redes sociales. Entonces, lo primero es cómo hacer más variado y más completo, llamativo nuestro portafolio. ¿Qué podemos hacer? ¿Cierto? Entonces, el asunto es que siempre quisiéramos, obviamente, pues que la locación fuera impecable, que fuera perfecta, que todo estuviera, pues, en el digamos, como en el lugar que nosotros quisiéramos. Esto es lo que todos soñamos, ¿no? Como tener las condiciones perfectas para trabajar. Que contemos con momentos increíbles, que tengamos parejas que, pues, tengan toda la actitud del mundo, que hayan eventos bonitos, bien decorados. Esto es, digamos, lo que uno siempre idealiza y quiere de una boda, ¿no? Obviamente, pues lo que estaba mencionando también, que tengamos parejas con muy buena actitud, que tengamos parejas dispuestas a trabajar con nosotros, que cedan a nuestras ideas,
que de pronto nosotros si les sugerimos algún tipo de trabajo, pues ellos lo hagan y que además vayan en sintonía con lo que les estamos tratando de proponer. También, por supuesto, que cuando estemos en un lugar, pues contemos con las condiciones ideales. Esto, digamos, como las cosas que uno espera que puedan suceder, ¿no? Y a veces, por algunas razones de la vida, todo se conjuga. A veces todo pasa a favor, ¿sí? Tenemos buen momento, hay buena luz, una actitud increíble de nuestros sujetos con los que estamos trabajando. Entonces, a veces esas condiciones van a favor, ¿sí? A veces todo está jugando a favor nuestro y es cuando de pronto, si hemos estado listos para captar estas situaciones, pues tenemos la oportunidad y el chance de captarlo como es, pues estamos aprovechando estas situaciones. Sí, entonces, por ejemplo, no sé, buen momento, buenas reacciones, color, toda la receta, ¿cierto? Toda la combinación de cosas que queremos. Pero el asunto, muchachos, es que ustedes saben que estamos en un gremio y en una situación siempre en la que nada va a favor nuestro. Normalmente, en una boda, a pesar de que puede haber buena decoración, un buen planner, una buena pareja, casi siempre las cosas van al contrario. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando esto no es así? Que es casi siempre lo que sucede, ¿sí? Nosotros idealizamos una situación, idealizamos una sesión de fotos, idealizamos todo. Pero ¿qué pasa cuando las condiciones van en contra nuestro? Entonces, les quiero mostrar algo que nos sucedió alguna vez. Esto fue una boda en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. En Barranquilla, es muy conocida en nuestro país, básicamente por muchas razones, es una ciudad bellísima, pero tiene algo en particular por la que la conocen mucho en nuestro país, es por el carnaval que se realiza todos los años. Este es uno de los carnavales más grandes del mundo, es un carnaval bellísimo, y las reinas del carnaval cuando se casan, pues se podrán imaginar, es un evento súper importante en la ciudad. Estas mujeres son tan o más importantes como el presidente de la República en su ciudad. Y claro, cuando se casa una mujer de estas, y en el caso de esta boda fue una presentadora, además es reina y presentadora de un canal nacional en mi país, pues fue un evento gigantesco. Normalmente las bodas que hago yo en Barranquilla son de noche, en unas iglesias más pequeñas, con aire acondicionado, pero como esta era una boda tan social, una boda tan importante, pues la novia decidió casarse en la catedral de la ciudad. Y cada vez que se casa una reina del carnaval, prácticamente la ciudad se volca a ver la boda en vivo. Se van a la iglesia a ver la boda y vuelve a haber un carnaval. Yo esto no lo sabía las primeras veces que hice estas bodas y sufrí como nunca había sufrido, pero a nosotros no nos pagan por dar excusas, ¿sí? Entonces, estábamos en el momento en el que se acababa la ceremonia, habían miles, cuando les digo miles, no estoy exagerando, habían miles de personas en la parte de afuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Había cordón de seguridad para poder salir de la cantidad de personas que había. Y estamos terminando la ceremonia, están los novios con el cura y los padres de familia sobre el altar. Había muy poco espacio entre el altar y donde estábamos nosotros. Yo estoy tratando de acomodarlos para hacer la foto de salida y cuando me volteo, veo esto. Y esta es la situación. Obviamente esta es algo exagerada, pero esta es normalmente la situación que tenemos que afrontar nosotros los fotógrafos de bodas. No las condiciones ideales, el espacio, el momento, el tiempo, no, tenemos todo en contra. Entonces aquí yo tenía un planner diciéndome que nos teníamos que ir, tenía un equipo de video, tenía 8 o 10 fotógrafos de prensa, 2 canales de televisión transmitiendo en vivo, colados le decimos a las personas que no tienen nada que ver con el personaje que está por allá abajo, que nunca supe que tenía que ver por ahí. Había otra mujer que estaba transmitiendo en vivo con un celular, estaba el decorador del evento, estaba el que manejaba el vestuario, toda esa gente que ven ahí, todos dando órdenes. Entonces, traten de imaginar cómo, qué nivel de responsabilidad puede llegar a tener uno con una boda de este tipo, y yo no puedo salir a darles excusas, ¿cierto? Entonces, yo tengo que tener la capacidad como fotógrafo de bodas de responder tanto a las buenas situaciones como a las malas situaciones. Otro ejemplo. Estábamos soñando con una habitación impecable, divina, perfecta. La boda iba a ser en un hotel bonito, con buen diseño, buena iluminación, todo a favor. Y casi siempre, cuando llegamos a los preparativos de los novios, lo que nos suele pasar, y seguramente ustedes, los que hayan ya estado en bodas o los que regularmente están yendo a bodas, les sucede esto. Llegan ustedes a un cuarto donde supuestamente está solo la novia y ustedes se encuentran con que llegan a un cuarto donde está el maquillador con su asistente, con 8 toneladas de cosas de maquillaje, están las bandejas de la comida que pidieron para el almuerzo, hay 1 o 2 perros que son los perros de la familia,
están todas las madrinas, toda la ropa de las madrinas, incluyendo la de la novia, la ropa de la mamá, de la hermana, y vaya uno a saber cuántas cosas más. Entonces, ese escenario que era impecable es un mar de cosas que solamente nos generan preocupación porque no tenemos el lugar bonito que esperábamos para poder hacer la foto. Entonces, la pregunta aquí para empezar, muchachos, es ¿cómo hacemos, cómo convertimos el caos en una oportunidad? ¿Qué podemos hacer para que eso que acabamos de ver lo podamos ver como una oportunidad de trabajo? Y es algo en lo que yo me he empezado a acostumbrar a trabajar de esa manera, porque casi siempre es con lo que me tengo que enfrentar. No sé si ha sido golpes de suerte o ha sido un poco la manera en la que, como les comentaba, trabajaba yo con los colegios. Normalmente cuando llego yo a un colegio, lo primero que sucede es que tengo que atender entre 30 y 40 muchachos en un solo día. ¿Qué pasa con esto? Que si tengo que atender a 30, 40 muchachos en un solo día, lo que va a pasar es que tengo que resolver supremamente rápido las fotos que ellos quieren. Entonces, ¿qué es una boda? Pues es lo mismo, es ir a apagar incendios, ¿cierto? Entonces, en vez de estresarme con estos escenarios, yo empiezo a entender que aquí puedo ver oportunidades de crear una foto. Ahora, desde que empezamos a hablar de creatividad, tenemos que empezar a pensar en, hay que abrir la mente a ver de otra manera, ¿cierto? Entonces, a pesar de que vamos a hablar de flashes, vamos a hablar de modificadores y vamos a hablar de otras herramientas, creo que la primera cosa que tenemos que entender es que para ser creativos no necesariamente tenemos que hablar de equipo, ¿sí? Tenemos que hablar es de lo que tenemos en la cabeza. Y yo lo que veo aquí, esos puntos que ustedes ven con un pequeño chulito verde, son cosas que veo yo con las que podría crear una imagen. Normalmente uno las va a relacionar es con basura, con desorden, con mugre, con cualquier cosa, pero esto puede generarnos muchas posibilidades. Entonces, lo primero, muchachos, es cambiar la perspectiva, es tratar de ver de otra manera y tratar de ver en cualquier cosa una oportunidad. Sí, entonces voy a ponerles ejemplos para que vayamos entendiendo un poco para dónde quiero ir. Entonces, esto fue un elemento que encontré yo en un taller en Puerto Vallarta. Estábamos trabajando en un colegio en Puerto Vallarta, y el colegio realmente era una locación muy bonita. Teníamos mucho desorden, había muchas cosas como de material de bodegas. Donde estábamos trabajando era básicamente una bodega donde también había un salón. Y había un jarrón de agua, pero realmente no teníamos dónde poner a los novios. Y encontramos una oportunidad de hacer una foto en un lugar que no era precisamente el más bonito. Vamos a otro ejemplo. Recientemente tuve una boda en Santa Marta. Es una ciudad norte de Colombia, una ciudad en la playa. Y el malecón, que es esta zona que ven ustedes, esta es una foto vieja del malecón, pero ahora resulta que es un lugar donde normalmente muchos fotógrafos acostumbran a llevar a sus parejas a hacer sesiones. Y bueno, la novia tenía en la cabeza que quería hacer la foto con el atardecer. Efectivamente llegamos y resulta que el malecón lo están remodelando. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí realmente no se ve. Todo esto, no sé si estén viendo el mouse. Espero que sí. Toda esta zona donde está el señor de los helados, las palmeras, toda esta zona está totalmente tapada ahora por unas mallas porque no hay dónde trabajar y los turistas prácticamente están acorralados contra la playa. Cristian, no se alcanza a ver el mouse. Ahora sí. Ahora sí. Sobre la pantalla, gracias. Ya. Listo. Ok, entonces toda esta zona, esta parte, era un desastre. La novia obviamente le cambió la cara de un segundo a otro. Pero muchachos, ustedes no pueden dejar ir esa energía que tienen con sus clientes. O sea, ustedes tan pronto vean que los novios de alguna manera los están perdiendo porque tal vez no era lo que estaban esperando. Ustedes deben seguir con ese ánimo y seguirles dando buen material. Entonces, pues, de nuevo, donde hay caos, busquen la oportunidad. Y esas oportunidades están ahí, ¿sí? Entonces, el asunto, repito, es antes de empezar a hablar de herramientas, es empezar a ver de otra manera. Esa es la primera parte importante de buscar fotos creativas. Más ejemplos. Una boda en diciembre, post pandemia, un salón poco decorado y esta era la parte de atrás como de los servicios y el catering y toda la parte como de proveedores. No habíamos podido hacer sesión de fotos. Estaba lloviendo, me acuerdo, eso era en la escuela militar. Una pareja además súper queridos, una pareja bellísima, pero pues el novio como militar, pues también una persona muy formal, quería fotos muy formales, muy tradicionales, pero me faltaba esa foto, me faltaba algo, y realmente el salón pues no ofrecía mucho para hacer fotos, o eso pensaba,
Pero entonces ya pensando, ya pues entrando como en, hey, no, se está acabando el evento y no tenemos una foto creativa, de nuevo, ustedes pueden ver ahí posibilidades para hacer fotos. Yo veo muchas cosas, yo veo cristales, yo veo todo el tema de la comida, veo un fondo con un fondo negativo, podemos unos bombillos, veo copas, veo muchas alternativas con las que podríamos trabajar para resolver una foto. Y fue precisamente lo que tratamos de hacer esa vez. ¿Sí? Entonces, muchachos, de nuevo, lo primero es empezar a ver de una forma diferente. Pero esto tampoco llega del cielo, ¿sí? O sea, esto tampoco, este tema de empezar a ver distinto, como estoy tratando de plantearles, no es algo que llegue de la noche a la mañana. Todo parte primero, obviamente, de una correcta preparación y una correcta educación, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros normalmente? Vamos a talleres, buscamos cursos online, leemos libros, vemos películas, vemos cine, etcétera, 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 ¿cierto? ¿Y qué pasa? También buscamos referentes y siempre hay fotógrafos que son los que nos inspiran y los que tratamos de emular su trabajo. Y casi siempre cuando empezamos, y hablo incluyéndome porque pues yo no dejo de hacerlo y ya se los voy a mostrar, y pues al principio igual también fui a buscar mis grandes referentes, quería ir a sus talleres, hacer esas fotos como las hacían ellos, y eso está bien. Y claro, uno muchas veces en ese proceso se queda en la emulación o la copia. Y quiero mostrarles un ejemplo claro de eso. Y lo cual, o sea, lo que voy a mostrar no está mal. O sea, esto que les voy a mostrar en este momento, muchachos, para nada está mal. Esta es una foto muy común que he visto yo en redes sociales. Tan común que creo que tengo ya reunidas unas 10 fotos diferentes, diferentes entre comillas, pero se van a dar cuenta que es el mismo concepto. No sé de quién son las fotos. Algunas, una creo que es de Víctor Lax, otra creo que es de Fer Juaristi y otras de muchos otros fotógrafos que obviamente han seguido referentes como ellos dos, que son grandes referentes de la industria y que cuando ven una foto como la de él, seguramente yo cuando tenga la posibilidad de hacer esta foto, también la voy a hacer, ¿sí? Y esto no tiene nada de malo, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, es un concepto, esta creo que es de Cristian Macías. Y no es que uno esté copiando al otro. Son referencias que hemos tenido de años de ver el trabajo de otros fotógrafos. ¿Cierto? Este creo que es de un fotógrafo de República Dominicana. Este creo que es un fotógrafo colombiano. Esta la vi hoy, precisamente la vi hoy en la ISDWP. Pero si se dan cuenta, es el mismo concepto. ¿Cierto? Entonces, todos tratamos de seguir siempre esos grandes puntos de referencia que en algún momento también vamos a tener que trascender para poder tener un lenguaje propio, ¿cierto? Ahora, si vemos referentes, grandes referentes en la industria, vamos a ver que todos tienen de alguna manera un nombre también porque tienen un sello particular de hacer su trabajo. Por ejemplo, el caso de Jason Vinson, es uno de los embajadores de Magnum y uno de mis fotógrafos favoritos. Es un completo mago de la luz y hace unas cosas increíbles. Pero empieza uno a ver un sello particular en su trabajo que cuando uno ve las fotos de él, dice, esta es una foto de Jason. Chrisman Studios, lo mismo. José Villa, esa luz mágica que trabaja con la luz natural, es un completo mago. Mauricio Arias, Víctor Martí, todos tienen, cuando uno ve esas fotos, Víctor Lax, cuando uno ve estas fotos, sabe que hay un sello particular, hay una búsqueda personal de hacer las cosas diferentes o de hacerlas a su propia manera, tratando. Seguramente ellos también han tenido unos referentes enormes de los cuales han partido, pero que ya han llevado esto a otro nivel porque lo han sabido trascender. Juan Ewan, en México, uno de mis grandes referentes también, un genio de la iluminación. Fotógrafos locales de mi país, que de alguna manera me han dado también mucha inspiración y muchas ideas de cómo poder hacer otras cosas con iluminación, ¿cierto? Entonces, acá el punto, muchachos, es que luego de aprender podamos trascender y transformar esto a un lenguaje propio, ¿ok? Y cuando yo hablo acá en plural es porque, como les digo, yo también hago esto. Entonces, yo recuerdo hace unos años, cuando la primera vez que vi esta foto, eso es una foto de Juan Ewan, vi esta foto y quedé loco. Dije, ¿cómo Juan hizo esta foto? No, por más que traté, no entendía cómo la hacía. Pero bueno, nunca tuve como la oportunidad de emularla, de copiarla, porque además pues es una locación muy particular la que permite hacer esta foto. Y por suerte, llegué un día, ahorita, también saliendo de pandemia, a un lugar similar y recordé la foto. Recordé esa inspiración que tuve en algún momento de ese fotógrafo que siempre me ha volado la cabeza. Pero ya con años de trabajo, dije, no puedo hacer la misma foto que Juan.
tengo que hacer algo diferente. Y la hice a mi manera, en la manera en la que me gusta hacer las fotos, ¿sí? Entonces, de nuevo, muchachos, el asunto es que nosotros tenemos que trascender. Y cuando además tengamos esas situaciones adversas, llevemos esto a otro nivel y lo podamos trascender, que siempre podamos cumplirle a nuestro cliente. Entonces, el mensaje aquí es que si no tenemos la luz, la debemos crear, ¿sí? Pero entonces, ¿qué herramientas, qué cosas se pueden hacer para poder lograr esto, ¿sí? O sea, a veces solamente hablamos de flashes, solamente hablamos de modificadores, pero hay muchas alternativas para poder realmente jugar con la luz, ¿ok? Ahora, el buen manejo de la luz para un fotógrafo se cae de su peso, que es elemental. Puede hacer luz natural, puede hacer luz inducida, flash, lo que ustedes quieran, pero es parte fundamental del lenguaje y de la propuesta creativa y de concepto de un fotógrafo. Entonces, por supuesto, se cae de su peso que tiene que ser algo que el fotógrafo, por simple lógica, debe aprender a manejar. Ahora, el problema es que cuando hablamos de creatividad, muchas veces nos concentramos mucho en aspectos técnicos que muchas veces lo que hacen es incluso limitarnos esa creatividad. Cuando tú ya aprendes a hacer algo de manera técnica, pues lo importante es, de nuevo, como hablaba hace un momento con el tema de la educación, es trascender eso, es llevarlo a un siguiente nivel. Entonces, si tú ya sabes dominar una técnica, pues empieza a romper esas reglas para crear tu propia receta, crear tu propia salsa alrededor de cómo te gusta hacer a ti las fotos. Pero cuando solo nos ceñimos a los aspectos técnicos y a seguir una receta, pues somos un mal clon de otro fotógrafo que ya ha dominado esa técnica o nos enseñó esa técnica. Entonces, esta es la parte clave para poder empezar a pensar en creatividad. Ahora, tener control sobre la luz nos permite muchísimas cosas. Nos permite abrir puertas de mil maneras a nivel creativo. Y ese es el punto del que quiero hablar a continuación. Entonces, lo primero es, ¿por qué es importante aprender a controlar la luz? O sea, no solamente exponer bien, sino ¿por qué es importante saberla controlar, saberla leer? ¿Por qué es importante saber qué podemos hacer con ella? Porque, de nuevo, si estamos hablando de enfrentar situaciones complejas o en las que tenemos que resolver o en las que queremos crear algo diferente, ese dominio de esa herramienta pues nos va a permitir muchísimas alternativas. Ahora, recordemos lo que estábamos diciendo al principio. Hay tres cosas que yo le digo siempre a mis clientes y les recomiendo mucho, muchachos, que ustedes les digan esto a sus clientes, es manejar las expectativas de un cliente frente a lo que son capaces y no son capaces de hacer o por ciertas cosas no van a poder hacer. Hay tres cosas que nosotros como fotógrafos no podemos controlar: el tiempo, el clima y la gente. Entonces, ¿yo qué le digo a mis clientes? Frente a esto, muchachos, siempre y cuando el tiempo, el clima y la gente me colaboren, yo voy a tratar de hacer todas las fotos que ustedes quieran. Pero yo no les voy a prometer, por ejemplo, un atardecer de verano cuando está lloviendo. No les voy a prometer nieve cuando estamos en la playa, ¿sí? No les voy a prometer que todo el mundo va a salir feliz o va a salir todo el mundo en las fotos si no me colabora la gente o de pronto alguien me dice, no quiero salir en las fotos, ¿sí? Entonces, son temas que nosotros no podemos controlar, pero que sí, de alguna manera, tenemos que darle esa primera línea o ese límite al cliente para que entienda que todo tiene también un cierto tope de trabajo. Lo segundo es que no nos pagan por dar excusas, muchachos. A nosotros nos pagan por resolver, a nosotros nos pagan por ir a apagar incendios, nosotros nos pagan básicamente por estar cumpliendo el objetivo, que es hacer un cubrimiento impecable de la boda, independientemente de esas condiciones que hablamos previamente, ¿ok? Y otro punto importante: la suerte existe, pero creo que favorece a los que están preparados o están listos para resolver cuando les llega la oportunidad. Muchas fotos, a veces literalmente nos llegan del cielo, un momento espectacular, se abrió el cielo y salió la luz que queríamos, pasó una situación que no esperábamos y perfecto, una situación chistosa o triste o melancólica, algo se dio para que saliera la foto como la esperábamos, teníamos las luces puestas donde era, la cabeza conectada en la situación, y esas cosas suceden, pero también cuando estamos listos y preparados para enfrentarlas. Es decir, esto de nuevo no es obra de las coincidencias que puedan llegar a ver en la boda, sino también parte de la preparación que hemos tenido para la boda. Entonces, refiriéndonos a la luz particularmente y al dominio y al control de la luz, aquí quiero que veamos un video, y esto es, perdónenme los de Masterclass, puede ser llegar a verse como un comercial de Apple, de iPhone. De hecho, es un comercial de la marca, pero es un comercial acerca, yo quiero que lo vean desde una perspectiva muy diferente. Quiero que vean el video
y al final, no sé si hay algún tipo de comentarios o algo, Mercedes, quiero que al final del video la gente me diga cuál es el elemento que ve como en común que hace que este video tenga como algo bien particular. Y es un video hecho con iPhones. Ojo, es un video hecho con iPhones, pero lo interesante es qué hay en ese video que hace que ese video sea como tan particularmente interesante para los ojos de un fotógrafo. Entonces, veamos el video, Mercedes, de nuevo, o Héctor. No sé si haya forma de que ustedes me puedan de pronto decir los comentarios que la gente pueda dar cuando vean el video. Bueno, voy a pasar el video y al final me comentan entonces qué comentarios dan acerca del video. Start with a story you desperately and definitely want to tell. And then everything will follow suit. If you believe strongly enough in the story, it'll happen. To get into filmmaking, you need to start getting into filmmaking. You need to start doing it. We have this iPhone that is a professional filmmaking tool, which is exciting as a filmmaker. It's a completely integrated process now. The iPhone doesn't require any ancillary pieces of equipment. Like it becomes still and she turns slowly. It's the dawning realization. I thought it was a good challenge. You know, these are all genres I love. And it's so great to kind of parachute in, do a deep dive with the iPhone. That's great. Yeah. See what feels good. To be honest, we sort of designed these sets and these sequences to take advantage of how nimble it is. And with so much accessibility, I think all pretension tends to disappear. And so it makes the set and the filming process much less apprehensive. Malleable. That's what it feels like to me, very malleable. There was no limitations to what I could do with this particular camera, whereas normally everybody gets so precious about a camera lens. It looks so expensive or it's so fragile. It's one of the things that the iPhone couldn't do up until now was to create an idea of depth from a lens. The cinematic mode, what's exciting is we can actually choose focus later. To me, that's really bringing it up to the professional film cameras. To think that he's cheating is you have to see his flesh. So you clock his cards and then you jump up. We can actually go ahead and make these stories and make these films using the tools on this iPhone. I believe that with the advent of ProRes, and with addition of cinematic mode, we're going to very, very soon see filmmakers make films in a different way, which is exciting. It might even birth a brand new genre. I have no doubt it will, just given the size and given the ability to move this camera. Exactly. It will change the language of cinema in a very positive way. Ok, muchachos. Entonces, pregunta. Ahí para que de pronto por el chat puedan, de pronto, Mercedes, si de pronto me puedes leer algún comentario que llegue por ahí. ¿Cuál es el elemento en común, a pesar de que es una herramienta súper básica como un celular, en ese video, cuál es el elemento en común que se ve ahí? ¿Qué creen que hay en común ahí? ¿Qué puedes ver ahí de comentarios, Mercedes? No te escucho. No te escucho ahorita. Espérate. No, no te estoy escuchando. No, no te escucho. No te escucho. Te veo haciendo las señas, pero no te escucho. Ahora sí. ¿Ya? Ahora sí. Ya, Cristian. Ok, a ver, te voy a empezar a leer los comentarios.
Dice Vianet, usar la luz para ambientar las escenas. Ajá. María Pila dice la atmósfera de las escenas. Ajá. Jaime, lo cercano y real que logran hacer con las tomas. Veo eso en el vídeo. Ajá. Ok. Miguel dice, muy buen teléfono, con muy buena cámara. Muchos teléfonos intentan emular, pero la clave es la iluminación, exponer para esa cámara. Además, tienen un montón de accesorios para hacerlo funcionar como una cámara de cine. Claro, claro. Pues entonces, miren que la mayoría de los comentarios hablan acerca de la luz. Y claro, lo que hace que esas escenas se vean espectaculares son la puesta en escena de cómo han manejado la luz. En otras palabras, el elemento más que la luz es el control sobre la luz, ¿sí? Es la manera en la que estas personas, creando sets, además, si se dieron cuenta, no se dieron cuenta que una de los modificadores de luz que estaban usando dentro de la escena esa que parecía como una escena de aliens, como de una nave espacial, el modificador de luz era un trapero. No sé si dieron cuenta que era una especie como de cuerdas parecidas a las de un trapero con la que se limpia el piso. Entonces, si se dan cuenta, los elementos y la manera en la que se controla y se maneja la luz es la parte fundamental. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa cuando empezamos a aprender a usar un flash? Que aprendemos, lo llamo yo a lamparear, un poco es aprendemos a iluminar bonito, a utilizar modificadores grandes que nos den una luz suave y, por supuesto, nos va a dar un resultado bonito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente lo que tenemos es una foto muy bien producida, muy bien iluminada, muy clásica, pero casi siempre nos quedamos en esa zona de confort en la iluminación, en la cual ya tenemos un buen resultado, tenemos una foto bonita, pero con la luz se pueden hacer muchas más cosas. Y claro, esto es parte fundamental porque de hecho son las fotos más importantes de la boda. Para mí, en una boda estas son las fotos que sí o sí tienen que quedar impecables, ¿sí? Pero hay más, se puede hacer mucho más. Entonces, cuando ya tengamos ese primer control de luz, cuando empezamos a hacer ya estas fotos, empecemos a hacer esas fotos que de pronto la gente, de nuevo, es que estas fotos ya las puede ver mucha gente, ¿sí? Ya esta foto, hay muchísimos fotógrafos haciendo buenas fotos, ¿sí? Pero entonces tenemos que trascender eso, tenemos que ponerle un paso más arriba a todo esto. Entonces, recuerdo haberle escuchado o leído esta frase a Natán, un fotógrafo de España de Opinión de Bodas, es uno de mis grandes referentes también, en el cual él decía que ahora que todo el mundo puede hacer fotos, ¿por qué nosotros pues no hacemos fotos que no cualquiera pueda hacer? ¿Cierto? Y me parece súper lógico porque al final es el resumen de lo que estoy tratando de plantearles acá. Entonces, un escenario típico es la salida de la iglesia. Entonces, cuando todos los invitados ya han salido, cuando ya todo el mundo está afuera, todo el mundo está listo con su celular a hacer esta foto. Entonces, son 100, 150 invitados que están tomando fotos, haciendo lives. Estas fotos están prácticamente en directo, siendo transmitidas a redes sociales. Y muchas veces nosotros cometemos, por no decir siempre, cometemos el error de hacer esta foto, que obviamente también la tenemos que tener. Pero esta foto, la única diferencia que tiene con el resto de los invitados, porque es que además estamos en el mismo ángulo, al mismo nivel de ellos, estamos haciendo la misma foto, la única diferencia que hay es que le agregamos un flash y que de pronto la editamos un poco mejor. Pero es la misma foto que ya tienen todos los invitados, ¿sí? Entonces, el asunto es empezar a trascender esta historia, es empezar a ver que nosotros como fotógrafos nos pagan por ver diferente. Entonces, el mismo lugar, otra boda, pero con una perspectiva y una visión diferente, ¿ok? Entonces, estoy seguro que ninguno de los invitados tiene esta foto y esta es la foto que tiene que literalmente venir a patearles la lonchera o sus celulares a todos los demás invitados con su celular. Para eso nos pagan, para ser el fotógrafo de la boda, no uno más, ¿sí? Y ahí es donde entramos a hablar de que la iluminación entra a jugar a favor nuestro o si lo hacemos igual que siempre, pues simplemente somos otro más lampareando, ¿ok? Ahora, el asunto es cómo se controla la luz. Ustedes en el video vieron muchas cosas, vieron los asistentes de iluminación, vieron herramientas de iluminación muy diferentes, vieron luces de neón en los bordes, vieron esa escoba que estaba dando esa sensación como de que algo se estaba moviendo hacia la actriz, vieron cómo con humo modificaban ciertas cosas, vieron que con la lluvia lograban un efecto, o sea, todo lo que incida en la luz va a modificarla, no necesariamente un modificador comprado o de una marca, ¿sí? Todo, cualquier cosa puede ser un modificador. Entonces, hablemos puntualmente de esas herramientas que son las que nos permiten ayudar a controlar la luz, ¿ok? Ahora, entendamos qué es modificar la luz
¿Y qué permite hacer la luz o qué propiedades tiene la luz? Ok, lo primero es que es intervenirla, es alterarla o modificarla, ¿sí? O sea, eso es lo que significa modificar la luz. Lo segundo, la luz tiene diferentes propiedades. Tiene una dirección, ¿cierto? Que es normalmente una angulación o una manera en la que se va a esparcir la luz. Otra es la calidad. Normalmente hablamos de si es dura o es suave. Una intensidad que normalmente regulamos con la potencia de nuestros flashes o con la distancia con la que estemos manejando nuestros equipos. Un color y una temperatura con la que podemos hacer cualquier cantidad de cosas, generar ambientes, moods muy diferentes en el look de una foto, emular ciertos tipos de ambientes. Es decir, el color es un elemento fundamental. La cobertura, es decir, cómo vamos a controlar de qué manera se va a regar esta luz, y hay muchas herramientas para poderlo hacer con snoots, con grids, con banderas, con la misma mano, con rollo papel higiénico. Podemos hacer lo que queramos mientras podamos concentrar o controlar o canalizar la luz de alguna manera, o difractarla, que es otra manera también de jugar con la luz, que es bastante interesante y de la que también vamos a hablar. Entonces, ¿qué podemos hacer con la luz? Hay muchos escenarios en los que la luz la podemos alterar de manera que juegue a favor nuestro. Una de las que creo más uso yo es la de crear o matar ambientes. ¿Cómo funciona esta herramienta? Muchas veces, cuando estamos en situaciones difíciles, ese cuarto que les mostré al principio, desordenado, vuelto nada, lleno de ropa, de comida, de perritos, de niños, de todo, todo menos algo que nos pueda interesar para la foto. Muchas veces nos interesa solo tener el control de ciertos puntos de la escena o eliminar lo que no queramos ver o crear otra situación diferente a punta de elementos que podemos encontrar aquí. Entonces, esa es una herramienta con la que podemos crear ambientes o eliminar cosas dentro de la foto, dar puntos de atención. Otro escenario es, por ejemplo, establecer un mood, establecer una especie de ambiente que nos favorezca para ciertos tipos de escenas. A veces queremos dar un look más romántico, a veces queremos dar un look más agresivo, a veces queremos dar un look más divertido. Entonces, la luz también va a permitirnos hacer esto, ¿ok? Otra manera en la que me gusta trabajar a mí estos ambientes es darle un look cinematográfico, ¿sí? Y de nuevo, lo que metemos en nuestra cabeza, lo que normalmente estamos nosotros metiendo en nuestra cabeza, es la que nos va a empezar a dar ideas de cómo empezar a generar estas respuestas. Ahora, con todo el respeto de mucha de la gente que sé que le gusta el reggaetón, si solo oímos a Bad Bunny y solo consumimos Bad Bunny y pretendemos después generar una sinfonía, pues va a estar difícil, ¿no? Porque nuestra cabeza solo conoce ese ritmo que es el reggaetón, y cuando queramos trascender a otro tipo de escenarios, pues la cabeza solo nos va a dar esas respuestas. Entonces, con la fotografía es lo mismo. Tenemos que consumir mucho material y muy buen material para que nuestra cabeza responda con esas ideas que nos pueden generar un buen resultado. Entonces, aquí hay un perfecto ejemplo de eso. Recuerdo muchos años atrás haber visto esta película y luego haber tenido la oportunidad de ver un chance de hacer una imagen como la del Malón, de una película medio tipo gángster, con ese ambiente turbio, lleno de humo. Entonces, esas referencias visuales nos generan siempre una idea como las que vimos al principio, esas de los sombreros, esa de los círculos de Juan Ewan. O sea, siempre esas referencias visuales son claves para buscar esas herramientas para generar una foto de alguna manera creativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, ¿sí? Algún momento en un retrato de un colegio estábamos frente a esta situación y por alguna razón hice esta foto, y muchas semanas después fue que caí en cuenta que mi referencia en algún momento había llegado a ser esta película, ¿sí? El Cisne Negro. Entonces, de nuevo, esa información que metamos en nuestra cabeza va a ser tan importante como el dominio de la herramienta o la forma en la que manejemos la iluminación. Hay otras razones de por qué hacemos esto. También, por ejemplo, cuando no hay luz, obviamente, pues va a ser la mejor herramienta del mundo para poder resolver. El efecto wow. Para que nuestros clientes, cuando vean una foto así, digan, ¿de dónde sacaste ese color? ¿Cómo se ven estos efectos? Esa reacción es algo que definitivamente el cliente va a valorar, porque va a entender que tiene un fotógrafo que va más allá del fotógrafo que hace simplemente una foto bonita. Ahora, la foto bonita es súper importante. Claro, es parte de lo que tenemos que entregar. Pero eso es solo un detalle. Estas fotos sirven es para sorprender, para enganchar, como dijimos al principio. ¿Para qué más sirve? Para potenciar algunas escenas, para realzar parte de una historia, para dar puntos de atención.
Hay muchas razones por las que modificar nos puede dar herramientas importantes para contar la historia en una boda. Ahora, la luz la podemos modificar de muchas maneras, no necesariamente con herramientas, con equipos. También tenemos la luz natural que la podemos incidir de muchas formas, podemos alterarla de muchas maneras. Obviamente la luz artificial, flash, LED o fuentes de luz ambiental, o combinando las ambas, ¿de acuerdo? O sea, hay muchas alternativas para poder hacer esto. Ahora, ¿cuáles son las herramientas, por lo menos las favoritas mías? Y esas son las que, con las que quiero compartirles algunas alternativas con las que yo manejo. Por supuesto, la primera y pues la más obvia es el flash, ¿sí? Que es la herramienta que quizás más uso durante una boda, aparte pues de los modificadores. Pero ¿por qué usar flash? Primero, porque nos da muchas más opciones creativas que simplemente la luz LED, que también es una luz que también cargo, que también uso de vez en cuando. Es un as bajo la manga cuando las condiciones de luz están adversas, y eso pasa muchísimo. Y a pesar de que a mí me gusta trabajar muchísimo con luz natural, cuando no cuento con esa luz, debo tener otras alternativas. Esto también sorprende y ayuda porque no nos... A mí, ¿por qué me gusta también el flash? Porque a veces no avisa, ¿sí? El problema con la LED, por ejemplo, es que muchas veces uno viene con una luz LED y nos va a avisar a la gente que viene una luz o que viene el fotógrafo, y la gente va a estar lista para posar frente a una foto, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Facilita resolver en situaciones complejas. Es un diferenciador total del invitado, del tío Bob, como llaman los americanos, y pues como hablamos hace un minuto, es el factor wow. ¿Qué herramientas nos permiten modificar la luz? Ahora, dependiendo de las situaciones y la búsqueda que tengamos a nivel creativo, pues las herramientas van a variar. La más usada, la que normalmente más usa la mayoría de los fotógrafos, es la de suavizar la luz, ¿sí? De darle un toque mucho más vaporoso, una luz mucho más suave. Y pues obviamente las cajas de luz son la herramienta más usada por la mayoría de nosotros. Es la que más aprendemos a usar, es la que normalmente más ve uno dentro de los, digamos, de los resultados finales de entrega de un cliente, a un cliente. Y son herramientas que además nos dan, pues obviamente nos facilitan mucho la vida, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo usar esto, pero hay muchas herramientas. Aquí hay otra herramienta que también se utiliza muchísimo para dar un look más como el de una sombrilla. ¿Sí? Es una herramienta que también funciona mucho y nos puede dar alternativas muy interesantes de trabajo. Pero entonces, de nuevo, esta es, digamos, como la receta que siempre va a ser la ganadora, la que nos va a funcionar mucho. Iluminar bien, dar el lamparazo del que hablábamos hace un rato, y nos permite todo tipo de alternativas que van a variar dependiendo del tamaño, del diámetro, de la forma del modificador, pero que siempre nos van a dar un look muy atractivo, que nos van a dar un resultado súper ganador para el cliente y que claramente es lo que más está esperando. Pero de nuevo, hay más alternativas. Muchas veces las cajas de luz, su diámetro, su tamaño, su forma, su construcción, por lo menos para mi modo de ver, obviamente es muy respetable como lo maneje cada uno, muchas veces no es la mejor alternativa, muchas veces porque en las bodas el tema de la movilidad es un factor que tenemos que también poner en consideración. Cuando tenemos una caja grande, un modificador grande, o estamos utilizando flashes muy pesados, esa movilidad se va a ver afectada y muchas veces puede generar también que perdamos momentos o que estemos perdiendo alternativas o que el trabajo para nuestro asistente pues sea fuertísimo, ¿cierto? Entonces, hay otras que nos van a permitir también tener una luz suave, pero que va de todos modos a entrar en una calidad un poco más dura porque el tamaño no va a ser el mismo, pero nos puede dar unos buenos resultados, que son, por ejemplo, los spheres. Ahora, quiero hacer una aclaración, muchachos. Yo, por ser embajador de Macmost, no es que esté haciendo aquí un comercial para vender estos productos. Yo soy un convencido de esta marca desde que salieron por primera vez en Kickstarter y antes incluso de ser embajador, yo ya los estaba usando. No me gusta hablar de herramientas que de las cuales no, digamos, no, yo no me voy a poner a venderles aquí algo que no me funciona, porque son herramientas que a mí me, pues sabe todo el mundo que me ha visto trabajar o que ha visto mis talleres, que son herramientas que utilizo todo el tiempo. Pero asimismo hay otras marcas que funcionan de la misma manera, pero a mí en particular el tema de Macmost y el tema de sus imanes me parecen simplemente sencillísimos de quitar y de poner todo el tiempo, ¿sí? Esa facilidad de poderlas apretar, guardar y demás. Por eso hablo de estas marcas, porque me parece que son herramientas que les van a brindar muchas soluciones. Pero la clave es saber cómo usar estas herramientas. Ahora, ¿qué hace esta herramienta que de pronto sí no va a ser una caja de luz? Es esparcir la luz. Como ustedes ven la misma forma del Sphere, lo que hace es esparcir la luz en todas las direcciones, lo cual nos va a permitir muchas alternativas de trabajo. Personalmente, ¿cómo la uso yo?
una de las herramientas o una de las maneras en las que más lo utilizo es para rebotar la luz, no tanto para dirigirla directamente al sujeto, sino para ayudarme a hacer una luz de rebote que me ayude a hacer, a rellenar de forma muy suave, y es casi lo mismo que utilizar una caja de luz. El único tema es que, claro, pues nos va a comer un poco la luz ambiental, pero es una herramienta que es infinitamente más pequeña, portátil, nos va a permitir movernos muchísimo, ¿ok? Ahora, otra manera en la que también lo utilizo, el efecto spotlight, que es ese efecto como el del pequeño reflector que va hacia un punto específico, acompañado, por ejemplo, de un grid, va a ser una herramienta que nos va a servir muchísimo en muchas, muchas situaciones. Nos ayuda, esa luz dura nos ayuda a definir de forma mucho más bonita en ciertas ocasiones también el trabajo. Cuando rebotamos, nos permite dar una luz ambiental muy suave sin necesidad del tamaño de la cajota de luz de la que estábamos hablando. ¿Ok? Muchas más herramientas que tenemos. Entonces, por ejemplo, la cobertura. Muchas veces necesitamos que la luz la podamos controlar de alguna manera, ¿cierto? No necesitamos que salga para todos los lados o que salga de alguna manera suave, sino necesitamos es que esa luz salga a un punto específico. Y hay muchas herramientas que nos permiten solucionar eso. Una de ellas que también, de nuevo, utilizo muchísimo porque, de nuevo, es un sistema que permite combinarse con otras herramientas, es el grid. De nuevo, hay otras marcas, hay muchas alternativas, pero, de nuevo, es el sistema que yo uso por la facilidad de manejo de quitar y poner sin necesidad de estar, por ejemplo, alterando las propiedades del flash. Yo antes utilizaba el zoom en mi flash, pero el problema es que después de un rato se me olvidaba que había modificado el zoom y estaba cometiendo errores, porque lo que prefiero es no estar moviendo cosas en la cámara, sino quito o pongo y ya sé que tengo la luz de una forma o de otra. En cambio, si modifico algo en la cámara y se me olvida, voy a estar generando errores o voy a estar perdiendo tiempo moviendo los settings de mi cámara. Entonces, esta herramienta permite hacer muchísimas cosas a nivel creativo. Permite concentrar la luz, jugar para ponerla en ciertos lugares, ayuda a resaltar ciertas cosas de la foto, que además nos da un control increíble, como en el caso de esta, que nos permite hacer ese efecto todo dramático del spotlight que hablábamos hace un rato. También nos ayuda a generar rim lights. Si yo no tuviera, por ejemplo, ese pequeño golpe de luz en la cabeza de esta niña, seguramente ella se fundiría con el fondo y desaparecería del escenario. Hay más herramientas para concentrar la luz, los snoods. Pero en los talleres, por ejemplo, que hemos realizado, muchas personas esta herramienta no es tan común que la tenga la gente. Entonces, ¿qué hemos hecho para reemplazar un snood? Hemos utilizado un rollo de papel higiénico. Un rollo de papel higiénico lo que nos va a ayudar frente al flash es a concentrar la luz y mandarla en una dirección. Es lo mismo, solo que pues esta ya es una herramienta especializada para fotógrafos, pero un snood es cualquier cosa que nos mande la luz a un punto muy específico, y eso lo podemos hacer con muchísimas cosas, con una hoja cartulina negra, la podemos cerrar y hacemos un tubo. Eso es un snood. Sí, entonces las alternativas están ahí, muchachos, ¿no? Le digo, estoy hablando de una marca en particular, pero ustedes pueden resolverlo de muchas maneras. Este es un ejemplo, por ejemplo, de cómo pueden ustedes hacer uso y aprovechar estas herramientas a favor de ustedes, ¿sí? Estas son otras alternativas. Hay más herramientas. Esta es, por ejemplo, una herramienta que vengo usando de forma intermitente, primero porque es más carga para mi maleta. Y normalmente la respuesta que nos da es este tipo de máscaras y de soluciones a nivel de resolver un ambiente que no existía en alguna parte. Yo también lo trato de usar de manera que me trate de fingir situaciones de luz natural que no existen, por ejemplo, como una entrada de una luz, que me finja un ambiente como el de una ventana, ese tipo de cosas, ¿sí? Más herramientas, otra que ustedes saben que manejo mucho, el tema del color. Pero el color tiene alternativas variadísimas. Hay muchísimas formas en las que podemos modificar el color. Entonces, vamos a ver alternativas. Los geles, de nuevo, hay ustedes en el mercado cualquier cantidad de marcas. De nuevo, este es un sistema con el de MagMod. Puedo combinarlo con las otras herramientas que ya hemos visto. Entonces, por eso también me sigue funcionando. Entonces, vamos a ver algunas soluciones. Por ejemplo, cuando ustedes trabajan con geles tipo CTO, o sea, Correction to Orange, son geles que les van a ayudar a hacer corrección de temperatura en ciertos ambientes. Tienen CTB, que es para hacer correcciones hacia los azules, correction to blue, o correction to orange, que es corrección hacia el naranja. Entonces, cuando yo necesito generar, por ejemplo, ambientes como estos, en Bogotá vivimos en un spa, casi siempre con una nube sobre la ciudad, entonces son ambientes más fríos, que no son tan cálidos, como de pronto pueden ser en ciudades costeras. Entonces, podemos fingir, por ejemplo, con un CTO, la entrada del sol por una ventana, como en este caso. Podemos generar flares, podemos generar este tipo de situaciones como la que está entrando el sol y nos ayuda además pues, también a generar un rim light más cálido, mucho más bonito.
Los geles creativos nos permiten modificar ambientes de muchísimas maneras, crear marcos dentro de una fotografía que nos permiten cambiar una situación. Este, por ejemplo, era un restaurante que estaba llenísimo de gente y al estar lleno de gente, pues no me servía la situación. Entonces necesitaba, ¿qué? Eliminar todo lo que no me sirviera y realzar solo lo que necesitara dentro de la composición. Crear ambientes diferentes usando otras herramientas, por ejemplo, como en el caso del humo en esta situación. Entonces, como ven, muchachos, lo que hay es alternativas. Lo que hay es formas de trabajar y modificar la luz. Otras, por ejemplo, que perdónenme que se me fue un pequeñito error ahí, difracción. No es así, es difracción con la C. Perdónenme que ahí se me fue el errorcito. Es otra cosa y perdónenme también este masterclass, pero también Mercedes sabe que yo llamo esto de esta manera otras maricaditas. Y cuando me refiero a esto es que hay cualquier cantidad de cosas que pueden servirnos para modificar la luz que no, de nuevo, no tienen que ser un producto o una marca en particular. Entonces, veamos ejemplos. Ustedes cuando van, por ejemplo, al venue donde está el salón o el lugar donde se está realizando el evento, la decoración normalmente tiene muchísimas cosas, flores, vasijas, vasos, copas, cristales que cuelgan de la decoración. Hay 8 millones de posibilidades que pueden encontrar dentro de un ambiente que les permiten hacer modificación de la luz. ¿Y qué es esto? Difracción de luz. ¿Esto qué es? Esto es la decoración que había en el salón. La línea rosada que ven ahí era una carpa con la luz del DJ. Eso cambió de color 1000 veces y tuve la suerte de que empatara todo para que se viera esta combinación de colores bonitas. Herramientas que ya se consiguen en el mercado, pero que no veo la necesidad de que las compren porque estas las consiguen en cualquier salón. Estos se llaman fractales y son unos cristales con unas formas específicas que les ayudan a generar estos efectos, pero esto es modificarlos. ¿De acuerdo? Copas. Entonces, en el lugar donde estás realizando la fiesta, normalmente el barman tiene una cantidad de copas de champaña, de martini, de lo que sea, y pueden alterar esta luz de nuevo de manera que les permita generar un marco como este o eliminar cosas que no quieran ver dentro del escenario. Entonces, el resumen en esto, muchachos, es que las posibilidades creativas son infinitas, 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 infinitas. Pero de nuevo, la solución, muchachos, es el tema de cómo abordamos de alguna manera este trabajo. A ver, otra parte importante. Ya hemos hablado de qué tan importante es hacer una preparación y una interiorización de la información que necesitamos nosotros para poder, de alguna manera, a nivel creativo, poder generar una respuesta. Es importante, obviamente, también contar con un equipo con el que podamos realizar esto. Una serie de modificadores que nos permiten alternativas. Una serie infinita de posibilidades con las cuales podemos modificar espacios, lugares, ambientes, situaciones y demás. Y por último, obviamente, después de haber hecho todo este proceso bien hecho, pues viene también una parte que es la de, pues tenemos que responder también a nivel de edición. Hay un punto importante antes de hablar de la edición y es que para poder lograr buenos resultados tenemos que partir desde una buena toma. Y la buena toma parte no solamente de tener un buen equipo, sino saber las posibilidades y las capacidades que tienen nuestros equipos. Entonces vamos a poner ejemplos. Si contamos, por ejemplo, con una Nikon o una Sony, sabemos que son cámaras que tienen un rango dinámico muy amplio, muy bueno, con el que podemos permitirnos bajar 2, 3, 5 pasos. Incluso creo que las nuevas Sony van a salir como con menos 16 pasos de luz, una cosa loca, con la que podemos básicamente jugar como queramos con la sombra sin pérdida de información. Si tenemos una Fuji, si tenemos una Canon, otras marcas que de pronto no tienen un rango dinámico tan bueno, pero que son buenas en otro tipo de especificaciones, tenemos que tener muy claro hasta dónde podemos llevar los límites de esto para que en la edición no tratemos de salvar una foto que no logramos hacer en cámara. ¿Sí? Entonces, yo sabiendo, por ejemplo, que uso una Mark III, una Mark IV, una R, en el caso de Canon, sé que tengo unos límites en los que puedo forzar las sombras y luego cómo puedo llegar a recuperarlas o potenciar ese trabajo. ¿Sí? Entonces, la edición entra como un factor adicional dentro del manejo de la luz porque es que normalmente lo hemos relegado a un filtro. Normalmente hemos relegado la responsabilidad de la edición a que un filtro mágicamente nos resuelva o nos traiga la fórmula mágica de otro fotógrafo y ya. Pero muchas veces nos estrellamos con que adquirimos un paquete de filtros, nos gastamos una cantidad de dólares en la compra de estas soluciones y cuando vamos a enfrentarnos a la edición no funciona. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, recuerdo que me regalaron unos presets de José Villa para que los probaran, los de Develop, para que los probáramos.
Y pues obviamente la manera que yo disparo versus la manera con luz natural de José Villa jamás me van a funcionar, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a entender. Que el preset o el action o la respuesta mágica, esa receta mágica, funciona cuando parte de una correcta manera de haber realizado las tomas. ¿De acuerdo? Lo mismo, sabiendo también las capacidades de nuestra cámara, también sabemos qué tanto podemos forzar o darle drama a estas imágenes o trabajarlas de manera que jueguen a favor nuestro. Pero esto parte de un conocimiento previo de nuestros equipos, de las herramientas que manejamos y cómo las usamos. ¿Ok? Otro ejemplo. Entonces, lo mismo. Algunas herramientas nos van a favorecer, otras no, pero en la edición hacemos ese pequeño último pop, pero no es un rescate. Esa es la gran diferencia. Entonces, muchachos, el punto aquí para cerrar es que todas sus decisiones creativas no pesen más que las técnicas. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Y eso lo hablaba al principio. No podemos depender de que todo lo que vayamos a hacer dependa de comprar algo, de que sea el mejor lente, la mejor cámara, el modificador, porque les acabo de mostrar muchísimos ejemplos de cómo una foto se resuelve sin la necesidad siquiera de tener un modificador. ¿De acuerdo? Muchas veces sin siquiera tener un flash. ¿Vieron cómo se puede modificar la luz natural? Entonces, las alternativas están, las herramientas están. Pero la única manera de lograr esto, muchachos, es tomar riesgos y experimentar. Vayan primero a esos cursos técnicos, aprendan a dominar la luz, aprendan a dominar sus cámaras, practiquen. Equivóquense 150 mil veces, porque es la mejor manera de aprender. Claro, un curso les va a ayudar, pero si no salen a practicar lo que les da el curso, jamás van a lograr el resultado que van a esperar. Entonces, la única manera de hacerlo es que cuando ya dominen una técnica, miren cómo la pueden modificar, cómo la pueden alterar, qué pueden hacer con ese recurso que ya conocen, con esas herramientas con las que ya cuentan. En los talleres que hemos realizado, he tenido fotógrafos que tienen 2 días trabajando como fotógrafos, literalmente, o sea, que compraron literalmente la cámara y su primer taller fue el que tomaron conmigo. Como fotógrafos, hace 2 días tuve a fotógrafos como Jeff Tiefman, de alumno, que es un consagradísimo fotógrafo de Nueva York, que lleva más de 25 años haciendo bodas. Y de una manera u otra, cada uno con sus equipos, cada uno con su conocimiento, puede aprender algo más. Pero es tomar el riesgo, ¿ok? Entonces, la creatividad no es otra cosa que el resultado de una correcta formación, mucha práctica. Y esto, muchachos, no es algo que se prende con un preset, instalándonos un preset aquí en la cabeza o en nuestro computador. Es un tema en el que nos tenemos que esforzar y entender que no hay atajos. No hay atajos para esto. Es únicamente la práctica. Yo muchas veces en el taller también pongo el ejemplo de un artesano, ¿sí? Un artesano que es una persona que día a día trabaja, por ejemplo, el ejemplo que muestro es el de una artesana que hace figuras en barro. Uno creería que eso es algo muy fácil porque es moldear algo con pues, algo que parece plastilina, pero vayan ustedes a hacer una vasija en barro si nunca lo han hecho. Es imposible. Si esta señora lleva 50 años moldeando vasijas de barro, las hace automáticamente. Nosotros como fotógrafos, ¿qué deberíamos hacer? Exactamente lo mismo. De tener un dominio tan amplio de la técnica que ya pase a un segundo plano. Cuando estemos trabajando, ya no importe cuál es el ISO, ni cuál, ya sabemos que nuestra herramienta se vuelve algo casi que parte de nuestro cuerpo y responde intuitivamente a la idea que queremos y no empezamos a trabajar sobre la base de presets, ni de recetas, ni de los settings que tiene que tener nuestra cámara para que el resultado dé. ¿Sí? Si tenemos eso claro, las cosas van a funcionar. Ahora, para cerrar, muchachos, y esto es como lo que trato de decirles a ustedes que tengan presente porque son los beneficios que les va a traer el tener esto dentro de su portafolio. ¿Qué beneficio tiene aprender a hacer esto? ¿Qué beneficio tiene saber controlar la luz? Muchísimos. Primero, les va a mejorar y les va a ampliar su portafolio. No quiere decir que toda una boda se van a ir a ponerle geles a, no sé, un gel rojo a la sotana del padre, ni le van a ir a poner a la mamá un gel morado, ni van a... No, no se trata de que ahora la creatividad pase por encima de la misión primordial de una boda, que es ir a documentar una boda de forma correcta. En una boda debe haber un poco de todo. Deben haber buenas fotos documentales, buenas fotos de familia, buenas fotos de retrato, deben haber buenas fotos creativas, pero que esas fotos creativas sean tan poderosas y tan fuertes que pasen por encima de la media de las fotos que todo el mundo ya ha publicado. Que cuando lleguen las fotos del fotógrafo, digan, estas sí son las fotos de la boda. Eso es lo importante de aprender a controlar la luz y hacer este tipo de cosas.
nos agiliza muchísimo el trabajo. Cuando sabemos controlar la luz, no nos varamos, por ejemplo, de que no tengo la luz natural, no tengo la entrada de luz divina, no tengo esas condiciones que siempre tengo que buscar para que una foto me funcione. No, si no tengo la luz, la voy a crear. ¿De acuerdo? Me resuelve situaciones adversas y complejas. Me resuelve muchas situaciones que a veces son difíciles de manejar. Sorprende al cliente, y eso además es un gancho no solo para mantener esa emoción del cliente, sino que va a ayudar a que nos recomienden a nuevos clientes. Pasarle por encima las fotos del invitado es importantísimo. De nuevo, cuando terminen una sesión, al día siguiente suben una foto espectacular acompañada de otras que todas esas fotos se vean apoyadas en unas fotos increíbles que ayuden a que el cliente se anime por su trabajo. Es una manera también de vender. Y pues obviamente, ya habiendo tantos fotógrafos que saben lamparear, pues pasemos esa media, hagamos algo más con eso que sabemos hacer, que sé que todos tienen la capacidad de hacerlo, que ya muchos lo hacen y muchos lo manejan, pero que sé que pueden llevarlo a un nivel mucho más alto. Entonces, es destacar en un mercado que cada vez es más exigente, que cada vez va a pedir más de nosotros y que pues, por lo mismo es una responsabilidad de nosotros con nuestros clientes darles siempre algo más. ¿Ok? Entonces, pues, muchachos, muchísimas gracias. Hoy les tenemos un regalo con Masterclass. Hoy vamos a regalar un cupo para el taller que vamos a hacer en noviembre. No sé si por aquí está Mercedes. Aquí estamos. Aquí estamos. Maravillados con la conferencia. Dicen que esto fue casi un curso más que una conferencia. La gente está encantada. Buenísimo, qué bueno. Te pasamos, Cristian, unas preguntas, ¿vale? Claro que sí, claro que sí. A ver, ¿por ahí las tienes? Sí. La foto wow, ¿cómo la hiciste? La foto wow es la foto del... la que es como emulando la de Juan Ewan, ¿cierto? La roja. Ajá, sí, la roja. Eso fue un golpe de suerte enorme porque estábamos terminando la boda en Cartagena. Eso es una cava de vinos en la parte de abajo de un sitio que tiene fácilmente 500 años. Hacía un calor para morirse. Entonces, con mi asistente primero bajamos, traté de hacer la foto como la de Juan. O sea, no le iba a poner geles porque de hecho la luz ambiente era muy bonita. Pero cuando la vi muy similar a la de Juan. Dije como, no, tenemos que hacer algo diferente. Entonces, básicamente lo que hay ahí es un celular atravesado en el lente. No más. O sea, lo que hace es que rebota, como es una cúpula, lo único que hace es rebotar lo que está, el reflejo lo que hace es repetir lo que está en la parte superior. Estoy leyendo una pregunta. ¿Cuántas personas trabajan en campo? Mi asistente y yo. Ok, perfecto. Ay, que justo preguntaban si llevabas asistente. De hecho, a Juan Ewan lo vamos a tener el día de hoy. Creo que a las 11:55 va a tener un shooting ahí en vivo patrocinado por Turicia. Entonces, los que estén aquí, apúntenselo. 11:55 creo que empieza ahora de México, sí. 11:50. Y después tenemos una de composición también con Maxi Oviedo. O sea, hoy estamos... Es que está buenísimo. Sí, es que hay muchos tesos hoy, sí. Ahí está muy pesado el día de hoy. Y a ver, el tema de podemos ver ejemplos de fotos recientes, salidas de cámara y la misma foto con tu retoque final, como tienes un antes y un después de tu retoque. Ya tocaría en el taller. Ok. Ahorita no lo tengo a la mano. Ok, perfecto, pues ya saben. Decir que el taller de Cristian es limitado, entonces toda la gente que se quiera inscribir lo puede apartar con $100. Si llega a ganar el giveaway, se reembolsan esos $100, ¿vale? Pero sí es importante que tengan apartado su lugar, porque con Cristian es de que se anuncia que hay taller y ¡ay! Ya no hay lugar, ¿no? O sea, es muy solicitado dentro de Master. Por acá dice, ¿tienes algún regulador para corta distancia? ¿Regulador para corta distancia? No entiendo muy bien la pregunta. ¿A qué se acerca? A ver si es cuando estabas hablando de los accesorios para el flash. Bueno, no sé si se refiere de pronto a que si quieren modificar la luz estando la fuente de luz muy cerca al sujeto. Hay muchas alternativas. Recuerdo que en un colegio una vez teníamos una situación similar y utilizamos una sábana para modificar la luz. Es decir, es un poco lo que hacen los cinematógrafos cuando ponen iluminación, por ejemplo, entrando por una ventana. No sé si han visto los settings de luz de los cinematógrafos, pero casi siempre utilizan lonas muy grandes, las cuales iluminan y ayudan a difuminar la luz de forma muy suave. Entonces, pues yo no contaba con una caja de 120 o sí, una cajonona de luz. Entonces, lo que utilizamos fue una sábana que nos daba 3 metros por 3 metros de tamaño y la golpeamos desde lejos con un flash, pero la sábana estaba cerca al sujeto y nos dio una luz súper suave, súper bonita,
casi como la de una caja de luz, y eran cuatro muchachos sosteniendo la sábana para lograr ese efecto de luz. Entonces, de nuevo, en otro colegio trabajamos con una cartulina blanca para dar un efecto como el de una sombrilla. Rebotamos, estando muy cerca al sujeto, utilizamos una cartulina plegada, rebotamos el flash, estando cerca de él y de una luz muy suave. Entonces, de nuevo, es que no estamos hablando, es que toca comprar una marca específica de modificadores. Muchas veces no contamos con el recurso, pero se puede fingir. Una pared blanca es un modificador. Una pared de 2 metros por 2 metros es un modificador, es una caja de 2 metros por 2 metros blanca. Entonces, rebótale la luz y tienes ahí la luz. Muy bien. Dice, ¿hay algún límite en utilizar solo un flash? ¿Te limitarías mucho? Mis primeros 4 años como fotógrafo iba solo con un flash, ni siquiera usaba modificadores. Iba con el flash así pelado completamente y así trabajaba, y los modificadores era lo que iba encontrando en el lugar. Luego salieron los Magmod, que fue para mí una maravilla, porque pues, yo en los colegios utilizo todavía mucho cajas muy grandes. Utilizo muchas softbox de 60, 90, 120, strips, banderas, utilizamos de todo. Flex, todos los juguetes que podemos tener por ahí los usamos mucho en colegios. Pero es que en los colegios yo tengo el tiempo de moverme y estoy en una zona muy, digamos, muy cerrada en la que puedo llevar estos modificadores sin el problema de la movilidad. En una boda no me puedo llevar una caja de 120 a una iglesia, porque pues primero le quito la cabeza a la mitad de la gente con semejante borrota. Entonces, pues si no tengo eso, entonces puedo utilizar en la habitación de la novia siempre hay una cortina blanca. Eso ya es un modificador, ¿sí? Entonces, de nuevo, el asunto es voltear un poco la cabeza y tratar de ver que de nuevo, en el caos encuentra uno esas soluciones. Pero el asunto es entrenar la cabeza para eso, es entrenarnos para ver de otra manera esas situaciones y volver las oportunidades y no problemas. Súper, súper bien. Preguntan que cuál es tu Instagram. Cristian, se los voy a escribir acá, Cristian Cardona P. Cristian se escribe C-H-R-I. Se los escribo acá, Cris. También ahí, a ver si Leslie, que está poniendo los comentarios, nos ayuda a poner tu Instagram. También ahí en los comentarios están mandando un PDF con toda la información del curso. A ver, este lo voy a comentar yo para que te vayan a seguir y también que nos ayuden ahora a copiar el link de Instagram. Y también están compartiendo, aquí estoy viendo que están compartiendo el PDF donde pueden descargar toda la información del curso. Cuéntanos un poco, Cristian, ¿qué ven en el taller? Pues son, como Mercedes dijo, son 3 días muy intensos y hago el muy largo, porque es que siempre que empiezo el taller le digo lo mismo a Mercedes, siempre le digo que me voy a demorar. Hoy sí me voy a demorar lo que teníamos programado y nunca lo logramos. Y yo boto toda la información, pero parto desde lo elemental. Hoy un poquito vimos un pedazo de eso, pero siempre trato de partir desde la base de qué debe haber en la cabeza para iniciar. Luego, obviamente, vemos aspectos técnicos, no solo de manejo de cámaras, sino de flashes y de modificadores. Hacemos ejercicios prácticos que básicamente lo que tratan es de poner un reto en tiempo y en condiciones adversas a los estudiantes para que resuelvan bajo esas situaciones difíciles. Hacemos revisiones de esos trabajos y crítica un poco de esos mismos trabajos que presentan todos. Es un proceso desde cero, o sea, sabiendo que tengo estudiantes muy experimentados y fotógrafos nuevos, partimos de cero porque increíblemente, a pesar de que muchos fotógrafos con toda la experiencia del mundo podrían realizar estas fotos muy rápido, siento que a todos nosotros como fotógrafos nos pasa mucho que nos quedamos en una zona de confort. Yo sé que es una frase que usamos todos los fotógrafos, pero cuando hablo acerca de esto me refiero a que cuando ya dominamos una técnica de iluminación, lo que nos sucede es que nos quedamos ahí, porque nos resulta fácil siempre resolver esa foto de la misma manera. Cuando ya se nos propone hacer otra cosa diferente, salirnos de ese esquema con el que trabajamos siempre es muy difícil. Y parte de eso es sacarlos de esa comodidad en la que siempre estamos, de hacer las fotos siempre como las hacemos o como las sabemos hacer. Ahora, la invitación un poco es cambiar esa frase de que salgámonos de la zona de confort. No tiene ningún sentido salirnos de donde ya sabemos hacer las cosas bien. Es un poco más ampliar esa zona de confort y darle más herramientas a nuestro trabajo para poder resolver.
pero no quedándonos como con el concepto de que solamente las fotos funcionan de una manera, sino de hay miles de maneras de resolver una foto. Entonces, claro. a eso es a lo que vamos. Muy bien. Por aquí te voy a pasar algún par de preguntas más y luego ya estamos, te digo, compartiendo el link para que descarguen toda la información del curso, que es súper extenso y quedan todos siempre maravillados. Dicen que vale, si utilizas aquí flash sobre cámara o muy solo fuera vez, de cámara o las dos. Muy rara vez, diría que el 99% de las ocasiones trabajo con transmisor y flash sobre un stand, o sea, que lo tiene un asistente o externos, pues. Y en ciertas condiciones muy, muy específicas trabajo con el flash sobre cámara. Algunas veces no estoy con asistente, entonces, pues, obviamente, rebotar resulta más sencillo. Cuando tengo techos bajos, me resulta más fácil a veces trabajar rebotando sobre cámara. Pero es muy, muy, muy rara la vez en la que utilizo el flash sobre cámara, lo cual, pues, es ayuda, pero vuelve la luz muy obvia, a mi modo de ver. O sea, vuelve muy evidente dónde está el fotógrafo. Porque la luz viene del mismo lugar de donde se toma la foto, entonces es casi un lamparazo, ¿sí? Es como si tuvieran una luz de un carro enfrente de ellos, entonces es un poco, funciona, da una luz bonita en ciertas ocasiones, pero no es rara la vez que lo utilizo. Aquí quería solo darles un regalito a todos los que quieran entrar, no sé si me puedas mostrar ahí el slide, si entran a la página de Macmod, ahí pueden utilizar ese código, ahí les dan un descuentico. Y solo como cierre, muchachos, el mensaje aquí de todo esto es que ojalá la curiosidad para ustedes lleven una semana como fotógrafos o 15 años, 100 años como fotógrafos, es que la curiosidad nunca se les acabe, porque esa es la base, esa es la semillita para construir cualquier otra cosa de ahí en adelante. Si ustedes se quedan estancados en un lugar, alguien más va a llegar a reemplazarlos, porque este es un mercado que se mueve muchísimo, llegan unas nuevas generaciones de fotógrafos increíbles, súper talentosos, que vienen con las ganas de comerse al mundo, entonces no podemos quedarnos como sentarnos en los laureles y decir que es que las cosas nunca van a cambiar, porque más que nunca tenemos que estar moviéndonos muchísimo. Bueno. Qué buen consejo, Cristian. Sí, la verdad, sí. Y felicidades. La verdad que los comentarios que nos están poniendo acá son fabulosos. Ojalá luego tengas tiempo de verlos. Están diciendo que muchísimas gracias por este curso, ¿no? Y ves, esto no es una entrevista, realmente están dando contenido y están enseñando, y eso es de agradecer, ¿no? que se abran de esta manera con toda la comunidad de Expo Photo Masterclass, que como comentábamos ya, estamos a nada de llegar a las 37.000 personas, Cristian, que se han unido a ver toda esta semana de conferencias, que las ven ahora en directo, pero luego las ven en la noche, a mediodía. Menos mal me dices esto al final y no al principio, si no los nervios hubieran sido otros. Así es. Hay muchísima gente que está viendo simultáneamente. Ahora en directo creo que llegamos a tener como casi un tope de 600 personas, más luego toda la gente que lo está viendo después. Es impresionante, ¿no? Y que puedas compartir y aportar eso a una comunidad tan grande, te lo agradecemos muchísimo. No, y comentar a ustedes, ahí. Gracias a ustedes y a todos los que están aquí conectados, que de verdad, y pues los que vean el video, pues con el mayor gusto y el mayor placer. De verdad disfruto mucho acompañarlos a ustedes y hacer esto siempre se ha vuelto algo que de verdad casi que se vuelve un vicio. Así es. Y nada, aquí lo pongo en pantalla, lo de tu curso, ¿no? Que lo pueden apartar con $100, sale en $263 y tienen un cupón que se llama Cardona 500. O sea, comprándolo durante esta semana les va a salir en $25 más económico. Lo pueden apartar y participar en el giveaway. Si ganan el giveaway, ese curso de regalo que tenemos, que aplica para todos los países, exceptuando Colombia. ¿Por qué? Porque en Colombia está Cristian y pueden ir a tomar allí un taller de manera presencial. Si lo hacen, bueno, pues llegan a ganar, se le hace el reembolso, pero lo que les aconsejamos es que lo aparten cuanto antes, porque estos cupos con Cristian ahora sí que vuelan. Y Cristian, muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo y por aportar tanto, por ayudar tanto a la comunidad que en estos momentos tanto lo necesita para reactivarnos, que para esto se ha hecho esta expo, para reactivar el sector. Y porque estamos
no vamos a volver, estamos volviendo más fuerte que nunca. Así es, de verdad, muchísimas gracias a todos, de nuevo gracias por la invitación, un gustazo verlos, nos veremos muy pronto, muchachos, gracias y gracias, gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias, gracias Cristian, un abrazo. Bienvenido a Masterclass Photographers, la escuela de fotografía y producción audiovisual más grande de habla hispana, que desde su fundación ha sido la inspiración y el impulso de muchos profesionales que hoy viven de su pasión. Actualmente, con la nueva modalidad de formación en línea, contamos con increíbles cursos en los cuales podrás aprender de los mejores fotógrafos y videógrafos reconocidos a nivel mundial. Encontrarás cursos completamente gratis que te permitirán conocer los diferentes rubros de la fotografía para poder decidir y especializarte en uno de ellos con nuestros planes de formación intensivos. Tenemos cursos desde fotografía de newborn, fotografía de boda, Photoshop, técnicas de iluminación, producción audiovisual, fotografía de maternidad, fotografía gastronómica y mucho más. Con las distintas formas de aprendizaje que tenemos para ti, podrás unirte a los cursos de fotografía en vivo con los ponentes y obtendrás acceso a clases grabadas por tiempo ilimitado para que puedas estudiar a tu propio ritmo y en cualquier lugar. En cada curso se llevan a cabo ejercicios y prácticas totalmente en vivo en los que podrás apreciar a detalle el flujo de trabajo de un fotógrafo profesional y resolver todas tus dudas en tiempo real. Al finalizar, obtendrás un diploma que acreditará tu preparación profesional con nosotros. Además, podrás unirte a nuestro directorio de fotógrafos profesionales que te ayudará a posicionarte como fotógrafo destacado en tu ciudad. ¿Qué esperas para ser parte de esta gran comunidad y convertirte en todo un profesional de la fotografía? Masterclass Photographers, especialízate en fotografía y vive de tu pasión.